Hey, hey, viciados y viciadas, soy Juanme y estamos en Una Así Se Juega, un juego que se llama Reus, que estaba gratuito en Twitch, creo que lo dieron. Y bueno, pues vamos a jugar una partida, parece que va de dioses que ayudan a los humanos, pero ahí en la introducción se veía como que también los humanos al final luego se ponían en contra de los dioses, una cosa extraña. Entonces vamos a hacer una nueva partida. Modo de juego, al principio solo había un planeta vacío. Vale, era ayuda a la humanidad a conseguir desarrollos. Vale, era primera, segunda y tercera. Vale, por favor juega antes. Vale, sí, vamos, que esto para jugar desde el principio o jugar un poco más eso y luego más avanzado, ¿no? Y luego tienes aquí otras más opciones que se desbloquearán. Bueno, vamos a darle al inicio. Planeta, debes despertar de tu letargo. Tu superficie está muerta y solo tú tienes el poder de devolver la vida. Vale, cualquier tecla para empezar. Instrucción, te has despertado de tu letargo. Tu superficie está seca y desértica, no hay vida. Vale, next. Acercar y alejar, vale, la rueda del ratón. Hostias, vale. Acercamos desde fuera hasta la superficie. Vale, y luego para conseguir ayuda, la interrogación. Botón izquierdo del ratón, hacer clic y arrastrar el planeta. Vale, sí, que podemos rotar el planeta, ¿no? Vale. Con el clic del ratón. Mover la cámara, flechas direccionales para mover a izquierda a derecha. Vamos, sí que también podemos usar las teclas del ratón. Vale, bien. Usando la poca fuerza que te queda, creas el gigante del océano y el gigante de la roca. Los instrumentos de tu voluntad. Vale, o sea, son gigantes, no dioses. Este será el del océano, ¿no? ¿Y este de la roca? Vale. Tu objetivo es que la vida permanezca en tu superficie eternamente. Y para empezar, convertirás este baldío seco en un paraíso. Next. Puedes hacer clic en un gigante o en su icono en la esquina inferior izquierda, es decir, aquí, con el botón izquierdo del ratón para ver su barra de habilidad en la parte inferior de la pantalla. Puedes usar el botón derecho del ratón haciendo clic en una parcela de retorno para ordenar al gigante seleccionado que se mueva. Mueve al gigante de la roca y al gigante del océano uno hacia el otro. Vale, o sea, puedes hacer que... Sí, vamos, seleccionas a este y este a este. Y que se muevan, ¿no? Bien. Vale, tenemos seleccionado uno. Vamos a ponerlos los dos juntos. Vale. Puedes usar el botón derecho del ratón para... ya lo hemos hecho, ¿no? Next. Espacio para pausar y quitar la pausa. Vale, para pausar la partida. Puedes enviar acciones a tus gigantes estando en pausa. Quitar la pausa para continuar. O sea, sí, vamos, que los puedo mandar y luego ya una vez quito la pausa se acciona. Vale, puede ser útil para algo. Puedes usar el botón izquierdo del ratón para, en una parcela del terreno, para ver sus estadísticas y en la esquina inferior, superior izquierda de la pantalla. Es decir, esto es superior derecha porque aparece superior izquierda. Aquí no me aparece nada. Vale, será cuando pinche en una, ¿no? Vale, el baldío seco no puede sustentar vida y debe ser transformado para ser habitable. Next. Usa habilidad crear océano del gigante del océano en una parcela para cercana para crear un océano. Vale, o sea, con la Q vamos a crear un océano aquí. Con el gigante del océano. Vale, tenemos además abreviaturas del teclado. Bien. Vale, y deforma el trozo, ¿no? Sí, sí. Sí, vamos, le hace lo que es el hueco, ¿no? Vale. Hecho. Bien hecho. Los océanos son el primer paso para crear vida. Sientes un temblor bajo tu superficie. Ah, amigo. Y este es otro. Vale, gigante del bosque. En la esquina inferior izquierda para... Vale, le doy al 3 y ya está. El gigante del bosque bulle de energía. Sus poderes le permitirán ahora crear exuberantes bosques. Vale. Usa el gigante del bosque para plantar un bosque. Necesitan agua de los océanos. Vale, si no me equivoco, este trozo que es como de otro color a este, significa que se sustenta del lago, ¿no? Que está lo suficientemente cerca. Vale, entonces, vamos con la Q. Y vale, pues mira, sí, más o menos parece ser que es ese.
¿Vale? Entonces, así chupa de agua del océano. Absorbe, mejor que chupa. Una palabra desafortunada. Vale, pues tenemos unos bosques verdecitos muy bonitos. Vale. Bien, los bosques requieren agua de los océanos. Puedes sentir la vida floreciendo de nuevo en tu núcleo. El gigante de roca ha conseguido una nueva habilidad. Usa el gigante de roca para crear una montaña. Bueno, pues hice una pequeña pausa. Vamos a seguir donde estábamos. Usa al gigante de la roca para crear una montaña. Una montaña en un baldío seco para crear un desierto. Vale, o sea que sería un baldío seco, sería esto. Bueno, primero tenemos que seleccionar al gigante de roca. Y vale, a ver un momento, ¿qué nos pone aquí? En rojo, vale, suficientemente alta para impedir que llegue la lluvia desde el océano, convirtiendo el baldío seco circundante en desierto. Levantar una montaña en una aldea la destruirá. Cuando se usa en un océano, lo elimina el océano. Vale, pues si queremos desierto, se supone que, claro, que aquí, ¿no? Se supone que convierte desierto. Vale, vamos a probar. La voy a poner aquí. Vale, bueno. Y esto de vacío, parcela. Sí, esto es lo que tengo seleccionado. Vale, esto es bosque. Parcela, bosque. Bueno, podemos ir haciendo algo más, ¿no? Vamos a poner un poquito más de océano. Aquí, eso es. Y el bosque, que no tenemos más habilidades. Tenemos que ir... eso es. Vale, pues desierto alrededor de la montaña. Tanto hacia una zona o hacia la otra. Y pero curioso, porque la montaña tiene vegetación, ¿eh? Vale, usa el gigante de roca para crear una montaña, lo hemos hecho, ¿vale? Excelente, las montañas también pueden cancelar océanos. Vale, si queremos quitar océano, podemos poner... Usa todas tus habilidades para cubrir al menos la mitad de tus parcelas con tierras habitables. Vale, pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner más bosque. Vale, y esto de agua, ah, vale, aquí nos pone la zona que está con agua. Oye, pues el océano llega bastante lejos ahora, ¿no? Vale, vamos a poner aquí bosque. Vale, de momento el océano yo creo que está bien como está. No vamos a andar haciendo más. Aunque se puede hacer esto que baje más, que sea un poquito más profundo. Vamos a probarlo. Vale, usa las habilidades de todos tus gigantes para cubrir al menos la mitad de tus parcelas con océanos, montañas, desiertos y bosques. Experimenta para obtener diferentes efectos. Vale, vamos a dar la siguiente. Vale, se queda de la misma altura todo el océano. ¿Qué pasa ahora? Vale, se ven los gigantes. Aquí tenemos al de piedra. Muy bien. Bien hecho, has conseguido tu objetivo. Has aprendido a crear océanos y bosques, montañas y desiertos. Esperas que la vida que está floreciendo en tus tierras perdure durante tu letargo. Haz clic para continuar y ver todos los desarrollos conseguidos durante esta partida. ¿Vale? Vale, pues se supone que ya hemos completado. Esto es un tutorial más que otra cosa. Jugar el siguiente tutorial. Vale, pues vamos de culo. O sea, yo esperaba que me dejaran un poco a trastear un poquito más. Pero bueno, no pasa nada. Si queréis que juegue este juego un poco más amplio, me lo decís en los comentarios. Y bueno, pues lo traeré. A lo mejor lo traeré, aunque no me lo digáis. Bienvenido a la segunda era. Siempre puedes pulsar para pedir información adicional. Vale, siguiente para continuar. La segunda era. Una vez más has despertado de tu sueño, encuentras tu superficie seca y árida. Recuerdas un tiempo en el que usabas tus gigantes para crear océanos y bosques. Reúnes todas tus fuerzas de nuevo para el gigante... océano y el gigante del bosque puedan volver a despertarse. Vale. Vale, el que no se ha despertado ahora es el de la roca, parece ser, ¿no? Vale, se ha despertado el del bosque y el del océano. Bien. Bueno, supongo que primero sientes una débil chispa de vida en alguna parte muy al fondo. Está pidiendo una superficie en la que vivir. Next. Usa el gigante del bosque y el del océano para crear un bosque de al menos 10 parcelas. Vale. Pues primero vamos a crear el océano. Bien. Y ahora, mientras este está allá, vamos a crear el bosque. Y nos ponemos el bosque aquí. Bien. Vamos a crear un poquito más de océano para que cubra más terreno. Entonces, vamos a poner aquí. A ver. Vamos a ponerlo aquí.
para que se quede más liso, aunque eso creo que no. Vale, 10 parcelas, o sea que ya están las 10 parcelas, pero bueno, bien hecho. Sientes un cambio. En una cueva perdida, algo pequeño ha despertado. Sientes una chispa de vida fluyendo en tu interior. Y parece que tu gigante del bosque ha ganado una nueva habilidad. Perfecto, vamos a ver. El gigante del bosque hace crecer de la tierra una planta. Las plantas frutales dan comida. Vale, pues interesante. A ver, usa habilidad planta frutal del gigante. Venga. Ah, vale, va por parcelas, ¿no? Venga, pues podemos poner una parcelita con gigante del bosque planta frutal. Va, pero salen también alrededor, ¿no? Sí, porque hay como una zona. ¿Qué tenemos aquí? Hostia, humanos, tío. Se ha fundado Forpat. Una aldeíta. Vale, bien, next. Tan pronto como los humanos se hayan establecido, todos sus pensamientos y sentimientos fluirán de vuelta hasta tu interior. Sería recomendable aprender tanto como puedas de esos humanos. Vale, haz clic en una aldea para que las fronteras de la aldea se iluminen. Los límites de cada frontera están marcados con un búnker y una boya. ¿Será esto de aquí? ¿El búnker y la torre? O una boya. Ah, o una boya. Vale, y aquí también están los límites, ¿vale? Bueno, perfecto. ¿Y esto de 2,5? ¿Serán los humanos o qué? Vale, colocar plantas, animales o minerales dentro de las fronteras de la aldea generará recursos. Eso, animales o minerales, ¿vale? Las aldeas quieren prosperar usando la comida, riqueza y tecnología que les proporciones. Presiona la tecla Control para alternar sobre la información adicional sobre lo que producen las parcelas actualmente. Vale, o sea, con la tecla Control vemos la vida y el ataque que tiene la aldea. Vale, si le volvemos a dar, nos pone el tema de comida, 3 de 5 almacenado y 5 da la parcela. Vale, los arándanos están proporcionando 5 de comida, así que el máximo de comida que los aldeanos pueden usar es 5. Vale, pero no pasa nada porque podemos meter más, ¿no? Podemos meter otro más. Ahí, entonces aumentamos a 10 el máximo. Perfecto. Los recursos de la aldea pueden verse seleccionando la aldea y observando el panel de la aldea en la esquina superior derecha. Alternativamente, puedes controlar para números bajo la aldea. Vale, pinchando la aldea, vemos aquí. Perfecto. ¿Esto qué es? La vida, ¿no? Comida en uso, riqueza que no tienen nada, tecnología que no tienen nada. Y esto de codicia, están codiciosos. Vale. Cuanto más codiciosos, enfurecidos haya, más codiciosa será esta aldea. Pueden causar daño. No nos interesan los codiciosos. Pero bueno, venga, esto es el poder de ejército de la villa. Vale, no está influenciada por el miedo. Es pacífica y respeta a los gigantes. Interesante. Defensas en peligro, peligro cero. Y si el peligro se encuentra en este nivel, no hay amenaza. Vale. Vale. La aldea está muriendo. Vale, esto es según la amenaza va subiendo el peligro, ¿no? Vale, la boya está aquí. Esto era lo de la boya, claro. Han quitado el búnker. Por alguna razón. Se ve que, claro, aquí no verán peligro ellos o lo que sea. Vale, recursos de la aldea pueden verse seleccionando la aldea. Ta, 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 tal. Vale, ya lo hemos visto. Puedes ver la cantidad de comida que está siendo utilizada. El número de estantes de la barra. Y la cantidad de comida que hay disponible dentro de las fronteras. El número que está después de la barra. Es decir, lo que se está usando y la disponible. Bien, aprende cerca de las aldeas. Coloca varias plantas frutales dentro de las fronteras y observa cómo afecta. Como puedes ver en el panel de la aldea, estos dos arándanos están generando ahora 10 de comida. Esto conducirá a que 10 de comida sean puestos en uso. Vale, entonces vamos. Esto con. Vale. Puedes acelerar las cosas añadiendo recursos adicionales. Cuanto mayor sea la diferencia entre comida y en uso y comida en fronteras, mayor será el incremento en comida en uso. Vale, perfecto. Veamos si puedes elevar comida en uso sobre 14 usando la habilidad planta frutal. Sigamos, que meta más. Vale, podemos hacer varios o. No, parece ser que en cuanto seleccionamos uno, la acción puesta anteriormente se quita. Vale, tarda 30 segundos en poder volver a usarse. Quiero poner otras aquí. Vale. Pues ahora tiene 15. Que ahora subirá en uso, supongo yo. Pero vamos a ver si podemos utilizarla de nuevo.
Podríamos poner más bosque, ¿no? Sí, podemos poner más hasta aquí. Ya que... Ahí va. Ya que tiene hasta aquí disponible, ¿no? No tenemos al de la roca, no sabemos realmente para qué sirven de momento las montañas. Para algo servirán, desde luego. Vale, y una vez haga eso, vamos a poner frutales. Bien, eso es. Bastante más bosquecito. Venga, entonces, a lo mejor me estoy adelantando y me lo van a pedir después, pero vale. Vamos a poner más frutales. Hemos puesto dos aquí, dos parcelas de frutales, dos a cada lado. Perfecto, podemos volver. ¿Y esto de más uno? Esto no entiendo qué significa. La natura puede crear grandes bonus con sinergias. No se acumula con la natura de otros recursos. Vale, esto es la natura que generan, ¿no? De uno. Bien, y tenemos natura hasta aquí, hasta el agua. Vale, sube también el poder de ataque. Tenemos aquí bastante. Vale. Next, bien hecho. La aldea está creciendo y sus aldeanos están ganando conocimientos. Han comenzado a construir algo por ellos mismos. ¿El qué? Ah, mira. La aldea ha comenzado a construir un granero y necesitan tu ayuda. Construir el proyecto granero ha permitido que los aldeanos ganen una especialización. Vale. Aprende sobre las especializaciones. Haz clic en la parcela del proyecto para ver la especialización en la esquina superior izquierda de la pantalla. Es en la derecha. ¿Por qué me pone superior izquierda? Vale. Esta civilización quiere construir y mantener un granero. Comida en uso, 16 de 20. Comedores de setas. 15 de comida, más 15 de comida por cada mineral dentro de las fronteras. Vale, y haz clic en la parcela, tal, tal, tal. Vale. Esta especialización necesita minerales para proporcionar una mejora. Tus gigantes necesitan la habilidad para crear esos minerales. Completar el proyecto podría ayudar a remediarlo. Encima de la etiqueta especialización puede ver los objetivos del proyecto. Esto, ¿no? Comida en uso. Vale, necesitamos 20. Este proyecto requiere una gran cantidad de comida en uso para ser completado. Esta no será una tarea sencilla, por suerte, parece que el gigante del océano se ha hecho más fuerte y ha ganado una nueva habilidad. Usa la habilidad de animales domésticos del gigante del océano dentro del bosque. O sea, el gigante del océano puede también actuar en el bosque. Interesante. A ver, vamos a movernos por las flechas. Eso es. Vale. Pues nos vamos a venir aquí. Ya que esto está ocupado, ¿podemos? ¿Y dónde? Será aquí, ¿no? Vale, es que no sé por qué me aparece como el triangulito ese de advertencia en amarillo. Bueno, pues tardas un poquito en moverte, tío. Vale, a ver. Mover, mueve al gigante. Recoger, embajador. Esto no sé para qué es, lo de los embajadores. Está claro que este juego tiene mucho más contenido para que solo un así se juega, ¿vale? Seguramente lo traeré más a modo de serie, ¿no? Por ver un poquito más de contenido. Os lo voy a poner en un así se juega para que veáis un poco cómo funciona, pero también os lo pondré como serie. O sea que este vídeo va a estar metido en dos listas de reproducción. Lo digo por si os interesa este juego, pues buscarlo, que si no está, estará. ¿Vale? El granero ha sido completado y un embajador quiere unirse a ti. Ya estamos hablando de los embajadores, está aquí. Aprende sobre el proyecto. Esta no será una tarea sencilla. Ta, 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 ta. Vale, esto lo hemos hecho. Todos los animales tienen un área de efecto. Haz clic sobre animales para ver su alcance. Iluminarse en la parte. Ta, ta, ta. Vale. Pollo. Vale. Entonces, el alcance del animal y la distancia en parcelas ejerce influencia. Perfecto. Vale, esto transmuta con un aspecto de rebaño inferior o mejor. Castor. Vaya, vaya. Vale, haz clic sobre la parcela de gallinas para ver su estadística. Ta, 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 ¿Has visto las simbiosis de la lista? Campero más 3, comida si un arándano está en el alcance del animal. Vale. Colocar gallinas cerca de arándanos creará una simbiosis para las gallinas y permitirá que generen mucho más alimento. Es decir, que les metamos. Todas tienen simbiosis, ¿vale? Vamos, si puedes hacer uso de la simbiosis de las gallinas para completar el proyecto fácilmente. Reemplazar algunos arándanos con gallinas podrá proveerte con más comida. ¿Vale? No sé qué. Me está apareciendo lo del embajador ahora.
Vale, excelente. Gracias a tu influencia positiva, los habitantes han decretado a un embajador para que se una a ti. El embajador desea subir a los hombros de tus gigantes y aumentar sus fuerzas. Vale, interesante. Vi aparecer de la roca. Bien. Vale, el gigante de la roca ha despertado de nuevo, pero siente la necesidad de una nueva habilidad. Selecciona al gigante de la roca y utiliza el botón derecho del ratón para presionar la burbuja de texto sobre el embajador para subirlo a tus hombros. Vale, entonces pinchamos aquí y recoger embajador. Guay, vale. Y mientras, vamos a coger a este. Joder, no se puede. Es que quiero hacer lo de la simbiosis esa. Vale, el pollo está por aquí. ¿Qué ha pasado con el pollo? ¿Ha desaparecido el pollo? Ah, no está aquí. Vale, es que está donde la torre y demás. Vale, el gigante de la roca, tal, 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 la ha recogido al embajador. Vale, aprende acerca de los embajadores. Bien hecho, el espíritu del embajador ha desbloqueado una nueva habilidad con el gigante de la roca. Selecciona la parcela con el granero para ver la especialización. Vale, especialización, comedor de setas, tal, 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 vale. Las especializaciones son una forma mejorada de la simbiosis. Estas especializaciones permitirán que la gente gane comida adicional de minerales creados por el gigante de la roca. Vale. Comprueba la especialización de la aldea. Coloca algunos minerales dentro de las fronteras de la aldea para incrementar sus recursos. Sé cuidadoso, no querrás destruir ninguna simbiosis. Vale, minerales preciosos. El gigante de la roca hace surgir un mineral del suelo y proporcionan riqueza. Lo que pasa es que tener en cuenta que si lo hacemos por aquí, nos podemos cargar algo. Yo creo que aquí es el mejor sitio y está dentro del cerca del granero y demás. Así hacemos una simbiosis. Vale. Aquí han aparecido los minerales. Está chulo eso. Venga. Excelente, la especialización de la aldea está creando comida adicional para la ágata que creaste. La aldea ha crecido y se ha desarrollado bastante desde tu llegada, pero sientes que aún hay vida recorriendo tu superficie con la esperanza de encontrar un lugar para establecerse. Crea un desierto de 10 parcelas usando la habilidad Levantar Montaña del Gigante de Piedra. Asegúrate de hacerlo lo más lejos posible del bosque o del océano que puedas. Vale, nos vamos. Sí, porque ya sabéis que se destruye un poquito la zona del bosque, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo aquí. A ver, quiero ver cuántas parcelas afecta. A ver, empieza aquí, ¿no? A ver cuántas parcelas afecta. Afecta. Y le tenemos ahí arriba al embajador subido, ¿eh? Bien. Ah, pues mira, no hemos perdido el bosque creado aquí. Se mantiene. O sea, el desierto está apareciendo de frente. ¿Te das cuenta? No me deja ver hacia arriba. Ah, quiero ver aquí le tenéis al embajador subido encima. Bueno. Vale, crea un desierto, ta, ta, tal, hecho. Usa la habilidad Animales Domésticos del Gigante del Océano para colocar animales dentro del desierto más grande. Asegúrate de que quede suficiente desierto para que la aldea pueda establecerse. Si una aldea no se establece, no hay suficiente espacio o recursos cercanos. Vale, entonces el Gigante del Océano y animales. En la parte más grande del desierto, ¿no? Vale, lo ponemos aquí en medio. Bien. Vamos a poner unas piedras preciosas, aunque no me la han pedido. Aquí. ¿Y qué pasa con el del bosque? ¿Podemos plantar frutales en el desierto? Yo creo que estaría jodida la cosa, ¿eh? Pero bueno, vamos a ponerlos ahí a trabajar. Bien, estos minerales, claro, al ser desierto son de otro tipo, yo creo, ¿no? Venga. Lo que pasa es que los gigantes se mueven a su ritmo. Guapo. Vale, cuarzo, esto es cuarzo. Bien, y rata canguro. Hostias, qué animaloco. Vale, y cabras y armadillos. Bien, y ya están empezando a aparecer aquí que se forma la aldeita. Oh, no, 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 no. Casi planto los frutales en mitad de la aldea. Bien, ¿qué hay ahí? Vale, pues matorral marchito.
Pero bueno, produce algo, ¿no? Parece ser. Así que no está mal. Vale, sí, luego se pueden transformar en cactus, pita y biznaga. Vale, guay. Bien. Excelente, una nueva aldea se ha asentado en el desierto. Sientes que pronto empezará un nuevo proyecto. Bien, vale. Y tenemos aquí... ¿Esto qué es? Vale. ¡Es proyecto! Venga, vamos a ver. Necesita 10 de riqueza en uso y comida en uso 10. Vale, pues venga, vamos a ver. El tema de animales lo tenemos ahí, ¿no? Venga, podemos meter aquí y vamos a meter frutales aquí. Bien. Y vamos a meter... el tío este, le vamos a meter más animales. Aquí es donde están estos, ¿no? Pues vamos a meter más animales aquí. Y vamos a meter aquí más piedras preciosas. Aquí creo que se puede, ¿no? Vale, a ver, una cosa. Aquí, joder. Claro, es que aquí me pone el tema de dónde está más o menos todo. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, no hay nada. Pues vamos a poner, por ejemplo, riquezas aquí. Cerca del proyecto. ¿Y el agua dónde está? Ah, bueno, todavía estamos un poquito lejos. Bueno, pues esto es una buena forma de ver distintas cosas que nos están... Vale. Las especializaciones se activan cuando un proyecto comienza a ser construido. No dejes de comprobar cada especialización cuando un nuevo proyecto se ha iniciado. Vale, pues... comida en uso. Aquí se nota que es desierto y la comida es menor. Aunque bueno, aquí tampoco creáis. Los animales dan poquita comida, ¿eh? Los frutales, lo que pasa es que ahí sí que dan. Y en cambio aquí los frutales dan poca leche. Vale, pues riqueza en uso. Tenemos aquí 10, aquí otros 10. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Meter en esta parcela un frutal? Pues a lo mejor, ¿no? Pero vamos, ya habéis visto... No, aquí no se puede. Está la aldea. Vale, no sé si aquí... Bueno, vamos a meter aquí un frutal. Yo creo que me dejará, ¿no? Porque esa parcela está vacía. Así que lo pone aquí, vacío. No sé por qué me pone aquí el tema de la comida, pero vale. Pero bueno, está todo como un poco más... en sinergia, ¿no? Venga, next. Las ratas canguro generan uno de comida por cada parcela en su área de alcance. Vale, está generando comida, más 5 por cada animal, perfecto. Parece que este proyecto también requiere riqueza. Utiliza la habilidad minerales preciosos del gigante de piedra en una parcela dentro de las fronteras. Hemos puesto 2. El cuarzo que has creado solo genera 10 de riqueza. Lentamente estos serán 10 de riqueza en uso. Podemos incrementarlo haciendo que los habitantes activen el mineral. Los minerales pueden generar más recursos si se encuentran activados. Haz clic en los minerales para ver los requisitos para ser activados. Vale. A ver, es aquí, ¿no? Sí. Aquí. Aumenta la riqueza en uso sobre 5 para activar el cuarzo. Coloca otro cuarzo, te servirá para lograrlo. Vale, esto está bien porque se supone que teníamos otro cuarzo aquí. Vale. Bien hecho, tus cuarzos han sido activados. Estos cuarzos tendrán también una simbiosis que lo que podrá proveer más riqueza. Sigamos mejorando esta aldea hasta que pueda finalizar su proyecto. Bueno, pues voy a ir dejando el juego porque se va a hacer un vídeo un poquito largo. Pero bueno, vamos a ver. Esto es la aldea. Tenemos aquí matorral, rata canguro. Mira, esto está vacío. Vamos a poner aquí frutales cerca de estos. Esto está también vacío. Así que vamos a meter más frutales también aquí. Ah, no me deja ahora. Bueno, no pasa nada. Podemos meter más animales aquí. En el vacío este. Aparte que así está todo como más juntito. Eso es. El rango de acción que tienen. Bien. Y tienen la simbiosis además. Si hay mineral dentro del alcance del animal, le mete un más 2 al excavador. Así que perfecto, porque daos cuenta. Y aquí no tenemos, ¿no? Bueno, esto vacío, no sé si aquí podríamos meter... Vale, lo que podríamos meter es más desierto, ¿no? Venga, podríamos meter aquí desierto, por ejemplo. Venga. A ver si se puede... Vale, pues ya se ha terminado el proyecto. Excelente trabajo, te has desempeñado increíblemente. Los humanos han fortalecido tu núcleo.
Has aprendido sobre aldeas, recursos, especializaciones y simbiosis. El momento de dormir ha llegado para ti una vez más, y guardas la esperanza de que los humanos sobrevivirán hasta el amanecer de una nueva era. Ahora puedes intentar guiar a los humanos para conseguir diferentes desarrollos en el modo Era. Los desarrollos pueden desbloquear nuevas plantas, animales o minerales y podrás progresar a través del juego. También existe un tercer inicio para aprender acerca de la codicia, las transmutaciones y el peligro. Si estás teniendo dificultades, siempre puedes seleccionar el tercer inicio en el menú de selección de juego. Haz clic para continuar y ver todos los desarrollos conseguidos durante esta partida. Vale, pues lo hemos completado, la segunda era, y vamos a ir al menú. Y nada, mis viciados, viciadas, voy a dejar aquí el vídeo, espero que os guste el juego, la verdad es que es muy entretenido para quien le guste este tipo de juegos, como por ejemplo a mí. Y la verdad, pues tiene bastante contenido y hombre, ahora hay que jugar una partida buena, una partida donde tengamos más libertad para experimentar el juego en sí. Y nada, por lo menos hemos jugado un par de tutoriales, habéis visto cómo se juega más o menos, y os podéis hacer una idea más o menos de lo que va el juego. Así que nada, ya sabéis, soy Juanme, que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo, os suscribís al canal si os apetece, me dejáis un comentario, que siempre se agradece, y mañana más y mejor.